Aníos settevila. Pau gata, donay, el ojé, no mele jaulam, bechegado yashuka aba, de bacallá le da ver a acodes, lo da ver melina dam. Toda gaba a o me be o Lleve bacallá a Jim. Siéntense, por favor, amados a Jim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, perdón, Roe de la Queguilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español, en inglés www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, aquí nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Me da gusto porque los amados aquí me están colocando más sillas porque siguen llegando hermanos. Aleluya, entonces estamos contentos porque es la fiesta del la abacadoche. es como cuando tú hacías una fiesta para tu papá, querías que la casa estuviera llena. Bendito es Yahweh. Aleluya, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ver un tema bien bonito, bien bonito, amado Sahim. Yo les voy a pedir que solamente tengan su no tengan apuntes. Van a ver cómo mejor se, se, se. Después ven el video. Recuerden que también los temas anteriores, algunos temas le hemos hecho así, ¿de acuerdo? Entonces como que no pierdes la atención eh, si se te va una cita, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es el talit, el manto de oración. Ahora este tema. Vale la pena que todos los que somos varones lo tomemos mucho, muy en cuenta. Y tú, que eres una amada ajot, que eres esposa de un buen aj o mamá de, de tus niñitos, lo tomes en cuenta porque el manto de oración es más allá de lo que nos podemos imaginar. Pongan mucha atención. El Eterno dijo a Moshe que dijera a los hijos de Israel que hiciéramos el manto de oración. Vamos para el libro de Números. Vamos para allá, el libro de Números, amados. Recuerden, no anoten, ahorita nada más ve tu Tanak, disfruta ahorita la administración. Aleluya. Números 15, verso 37. Vamos para allá. En Números 15, verso 37, dice: Y Yahweh habló a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, subrayen, y ahorita voy a ministrar sobre eso porque hay muchas dudas. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, de todos, no nada más unos, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro propio corazón, de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, todos. Y seáis kadoshin a vuestro elohim. Yo, Yahweh, vuestro elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, a ti te sacó de Egipto, a mí también, a ti también, para ser vuestro elohim. Yo, Yahweh, vuestro elohim. Ahora, primeramente el eterno termino este tema el día de hoy porque quiero darles la mayor cantidad de alimento posible, porque hay muchas ovejitas hoy, y tienen hambre de la Torah. Sí. Aleluya. Entonces aquí tenemos la primera cita. Ahora, bueno, eso ya lo sabemos muchos o prácticamente todos. ¿Qué hay de nuevo en esto? Sobre el cordón de azul voy a ministrar en breve porque hay muchas dudas. Ahora, vamos a Deuteronomio 22. ¿Cómo hay que traer los Ipsis? Blancos con el cordón de azul. ¿Qué hay de todo eso? Deuteronomio 22, 12. No se está refiriendo aquí a los tefilim. No, los que nos anudamos para hacerte fila, no. En Devarín, Deut Deuteronomio 22, 12 dice: Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. A ver, todos los varones, el 12, por favor. Amén. Ahora, Elohim usa talid. El Eterno quiere que sus hijos se parezcan a él, que nosotros como hijos nos parezcamos a él. Eso ya lo he ministrado en otros temas. Entonces Elohim usa talid, pero ¿cómo saber si usa talid? Porque es, eh, quien se encarnó pues, fue Yahshua, él es Elohim y aquí usó talid. ¿Pero utilizará talid allá en los Shamaim? ¿Cómo está eso? Entonces, Elohim sí usa talid, desde antes de que fuera dada la Torah se usa el Talit porque todos los hijos del Eterno debemos usar nuestro talit, no las mujeres. En el judaísmo reformista se utiliza mucho que las mujercitas usen talit, pero eso es una abominación. Eso no debe de ser. Dice los hijos de Israel. Ahora, si yo me levanto, entonces yo extiendo aquí mi talit y entonces parecen unas alas. Este es un talid pequeño, prefiero utilizar este así para administrar, para, para estar un poco más en cuanto a esa es la redundancia de la administración. Ahora, vamos al Salmo 91, verso 1. Y entonces tú ya sabes que nuestro Elohim no utiliza un abrigo como tal o que se esté refiriendo a su protección, sí, pero eh, ciertamente... Las traducciones de nuestros amados Ajim de casa de Judá dan a entender que Elohim no usa talit para que no se le relacione que, que Yahshua es, es el Mashiach y es Elohim. No sé si me doy a entender. Sí, entonces en el Salmo 91, verso 1 dice, el que habita al talit en el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A ver todos, Omeim. Ahora, no es la única cita donde el Eterno eh, menciona que Él usa talid y que hay que morar bajo su bendito talid, donde está la única protección que va a haber durante la tribulación y después en la ira. De hecho, realmente la ira, como lo hemos ministrado, no le toca a los hijos del Eterno, pero sí la tribulación. Entonces, ante todo lo que estamos viendo, eh, que ya se puso la segunda luna roja, si el ébola está aumentando y va a aumentar es lo más seguro, porque no creo que vaya a detener la infección no, no, eso va a tomar mucha más fuerza, entonces tú y yo tenemos que estar bajo el talí de Yahshua, ¿cómo es eso? De, de nuestro bendito Elohim no pecando, si no pecamos entonces nos mantenemos así en Kedusha estamos bajo el talí de Yahshua queremos estar bajo su sombra vamos al Salmo 17 amados, vamos para allá Salmo 17. En el Salmo 17, verso 8. ¿Lo tienen? Guárdame. Dice que necesitamos que Él nos guarde. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y si quieres ponerle ahí, así, sí, sí, puedes anotar ahí, talit, manto. A ver, todos lean el 8, por favor. Amen. Pero como si estuvieras necesitado. Amén. Estas citas las vamos a gritar, las vamos a clamar cuando necesitemos protección. Entonces, debes de sentir la, la lectura realmente como si lo estuvieras viviendo. Es, es una necesidad imperante que el Eterno, y bendito es su nombre, Yahweh Yahshua Mashiach, nos guarde bajo su talit. Vamos al Salmo 36, amados, por favor, vamos para allá. En el Salmo 36 y en el verso 7. Cuán preciosa, oh Elohim, es tu rajem. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu manto, de tus alas. Anótenlo, por favor. Ahí es manto, manto, el talid, manto de oración. ¿Acaso Yahweh necesita orar? Ahora voy a ir respondiendo. A ver, lean todos el 7, por favor. Amén. Y Yahshua Hamashiach, vamos a ver después, dijo Jerusalén, Jerusalén, cómo quise recogerte, ampararte, protegerte como la gallina protege a sus polluelos. Y es que tú has visto cómo se meten los pollitos abajo de las alas de la gallina. Ellos, la gallina está así, pero ellos hacen hueco, 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 se meten y están protegidos. El eterno es el mejor poeta. Ya lo vimos ayer es el que nos enseña realmente a describir las cosas. Ahora, vamos por favor al Salmo 91 nuevamente, pero ahora quiero llevarlos al verso 4. Vamos para allá. Salmo 91 verso 4. Y entonces, perdón que los haya llevado de un lado para otro hacia la Tanaj, pero se entiende mejor. Con tus plumas te cubrirá, plumas. Yahshua. Gallina. Jerusalén. Aleluya. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. A ver con mucha fuerza el Pasub 4. Omen. De si tú pecas después de esta fiesta, estás loco o estarías loca. No vayas a hacer una insensatez porque es muy probable que el Eterno no te vuelva a llamar. Y mira que estamos en plena fiesta, pero así seguiré ministrando. Porque hemos visto es, hemos visto tanta insensatez. Hace un año con nosotros estuvieron muchos que se decían ajín de la local y de la mundial y apostataron. Tú sigues acá. Tú sigues acá. No te salgas del talí de Yahshua. Bendito es él. Bendito es él el Mashiach vive, el Mashiach vive, el Mashiach vive. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Le jalé al Alelu. eterno ahí, Aleluya. A ver, un Aleluya, un Aleluya, un Aleluya. Ese bello grupo de internet, Amén. Todos juntos, Amén. Aleluya, bendito es Yahweh, bendito es Yahshua Hamashiach, toda kaduz. Ahora, amados preciosos, por eso decía yo que alguien solamente loco va a pegar después de todo esto. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué dice? Seguro, ¡Betuaj! Todos queremos estar seguros, protegidos. Tú quieres estar bendecido, quieres estar guardado, no quieres que maltraten a tus hijos, etcétera, 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 etcétera. Bendito es Él, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. A ver, ¿tú crees que si Él ya preparó la novia, la va a cachetear, la va a pisotear y después se casará con ella? Algunos tal vez, no sé si yo, seremos mártires o no. Pero vamos, el, el, en sí, perdón que hable así, el grueso el, 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 del, del rebaño de Yahweh no será tocado. ¿Se entiende? No será tocado, estará seguro. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos precisamente a Mateo, Matillahu, vamos para allá, para los que sí si han leído esta cita pero no recuerdan. Vamos para allá, Mateo 23, Matillahu 23, en el verso 37. Ahora, a ver, pongan atención antes de, de leer, ¿cómo? Una pregunta, no contesten. ¿Cómo supieron los profetas y el rey David que, tal, que Yahweh usa Talif? No contesten. ¿Cómo supieron? Porque aquí está escrito, te cubrirá con sus alas. ¿Cómo supieron? El Eterno dio revelación a Adán. De ahí hasta la generación a Noach. De, de ahí a Shem. A Shem. No dije Hashem o Hashem, no. Dije Shem. ¿Sí? El hijo de Noah. De ahí Abrahana vino Isaac, Jacob y los hijos de Israel. ¿Saber? ¿Cómo supieron ellos que Yahweh? Usa Dalit si todavía no había venido a la tierra Yahshua. Eso es revelación de los acodos. Amén. ¿Por qué lo escribieron? Acaso lo habían visto? Estoy hablando de generaciones antes de Abraham. Ahora Mateo 23 verso 37. Yerushalayim Yerushalayim que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, talit, manto, y no quisiste. Y después hubo una sequedad en ese lugar, en ese kadosh lugar, que ya he ministrado sobre ello, el imperio turco, otomano, etcétera, todo, todo lo que es desde luego el imperio romano. Pero a ver, todo es el 37, por favor, léanlo. Yahshua, Yahweh habla precioso. Ve los pollitos, ve los pollitos como, aunque la mamá esté echada, el pollito hace un hueco, hueco, y hábonos, abajo, protegido, seguro. Eso es lo que necesitamos tú y yo, con todo lo que se ve venir, ¿de acuerdo? Ahora, o sea, bien guardaditos. Ahora, vamos por favor a algo que me han preguntado mucho. Vamos a Isaías, y Isaías, capítulo... 6, vamos para allá. Y en el verso 1. Entonces tuvo la visión, y esa ya juez y ya lo ministré, dice, ¿lo tienen Isaías 6, amados? Verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime. Las traducciones están pésimas. Dice, y sus faldas llenaban el templo. No, el borde de su manto. Anótalo, el borde de su manto. Ahora, ¿por qué la casa de Judá, nuestros amados Sajín, a quienes amamos, estamos orando y ayunando por ellos, aunque ellos no quieran, seguiremos orando y ayunando? Aleluya. ¿Por qué la casa de Judá omite esto? Si está tan claro. ¿Por qué omite esto? Para que no se reconozca que Yahshua es el Mashiach. Y que es Elohim. Recuerden que el capítulo 1 del profeta y Ezequiel no se lee en las sinagogas. Dije Ezequiel, no Isaías. Ezequiel 1 no se lee en las sinagogas judías ortodoxas, porque ahí se reconoce claramente que Yahweh es Yashua. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora. El borde de su manto, entonces, ¿el borde de qué? El borde de su talit y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mira, la mayoría de las traducciones dicen eso, pero no. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el Mishkam. Tremendo. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Ahora, en algunas Biblias, estoy hablando así para que se entienda, Dice, y su gloria llenaba, o oh, su esplendor, pero no, eso no dice. Él usa talit, él usa talit, no se está refiriendo a una falda, una túnica, no, se está refiriendo al talit. Ahora, vamos por favor a Ezequiel, vamos a Ezequiel en el capítulo 16, amados, por favor, Ezequiel 16, verso 8. Y esto lo vimos ayer. Y es una poesía preciosa. Aleluya. ¿Quién tiene Ezequiel 16? Verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, he aquí que tu tiempo era de tiempo de amores, y extendí mi manto, mi talit, sobre ti, y cubrí tu desnudez por el pecado. Recuerda que Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Puedes escuchar la vestimenta del alma. Está en la página Gozo y Paz. Y te di juramento, o sea, de boda a Israel, y entré en pacto contigo. Israel, dice Yahweh el Adón, y fuiste mía. Recuerda que Israel se representa como la mujer. Ahora, ya dije por qué nos vamos a casar, para servirle a él. O sea, porque hay gente que de plano está desquiciada de la mente. Y al servirle a él, es, es él no tolera el adulterio. Él no tolera, eso ya lo administré, ¿se acuerda? Él no tolera, no tolera eso. Es El adulterio es algo de lo peor que, 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 que hay. Ahora, recordamos la administración ayer de Ruth, por eso quiero estar abarcando estos temas. Y ella pedía por Rajem que Boas, el poderoso en el la el, el que la fuerza está en él, o estaba en él, extendiera el borde de su manto, porque entonces así sería redimida, comprada. ¿De acuerdo? Ahora. Vamos a ver esto en Primer Reyes 19, vamos para allá. Y entonces así vas a aprender a orar mucho mejor con tu talit, tú que eres varón, y a ti, mujercita, que tienes a tus hijos en todo el mundo, donde quiera que estés, te van a dar más ganas, pero más ganas es un decir, sino inspirada por el Acodes para que entren tus hijos rápido al pacto y puedan usar el talit. Nadie se puede poner talit. Sin circuncisión, sin primilá, porque esto significa los mandamientos. Son incircuncisos. Y con talit, como, Es una abominación eso. Eso no debe de ser. Ahora, primera de Reyes 19. Vamos para allá, en el 19. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Partiendo él de allí, halló a Elisha. Está hablando de Eliyahu, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él, tenía la, y él tenía la última. Y pasando el yahu por delante de él, echó sobre él su talit, su manto, lo echó. ¿Qué significa eso? Significa que era lejazdik, apartado ya. Por eso cuando yo hago la oración para que los amados sajín se pongan su talit, que ya están en el pacto, o sea, acá, o sea, allá, a nivel mundial, yo hago la oración de al Milá, que él nos ordenó la Milá, y entonces digo, ahora quedan apartados para Yahweh. Ahora entendemos, ahora entendemos Rohim. Entonces, ustedes que van a vestir a otros, o tú mismo que vas a invitar a otro a que entre a los pactos, donde quiera que estés en el mundo. Y, y si no hay un Roe, enséñale a vestirse. Enséñale, el Eterno te va a usar para que eh, se vista como marca el Eterno en la bendita Torah. Entonces, el hecho de que diga. Y pasando el Iyahu por delante de él, echó sobre él su talit. ¿Y ya? Fue de Yahshua, de Yahweh, para ministrar Torah. Entonces, era el sucesor del Iyahu. Esto era, aparte de quedar apartado, lógico, era que él iba a ser el sucesor. Entonces, el talit tiene más profundidad en cuanto es... Eh, se delega la autoridad, el Eterno da autoridad cuando alguien porta el talid bien en santidad. Ahora, algo muy importante, amados Ajina Hayot, aquí y allá: el talid representa el Malhut Hashamahi. Anótenlo si quieren, aunque sea ahí en tu Utanaj, o ya sacaste tu libreta, pero sí, no, no me aguanté las ganas de decirte que lo anotes. Porque después, a lo mejor, el tema de ayer lo van a estar buscando por el versito que dije acá. Pero hay que buscarlo por la Torah. Sí. Entonces, el talit representa el malhud hashamayim. Representa el reino. ¿Qué representa el talit? El reino. ¿Qué representa el talit? Representa el malhud hashamayim. ¿Qué representa el talit? Ahora, Primera de Reyes capítulo once. Y seguimos, ya no anotes. Aleluya. Primera de Reyes 11. Aconteció pues, si ¿sí lo tienen. Primera de Reyes 11, 29, perdónenme. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y éste estaba cubierto con un talit nuevo. Y estaban ellos dos solos en el campo. Verso 30. Y tomando Ahías el talit, el manto que tenía sobre sí, la rompió en cuántos pedazos. Doce pedazos. Ya sabes que son las doce tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el reino. Subraya, en tu Biblia, en tu Tanaj. El talí representa el reino. Por eso lo rompió. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, exclamó y a ti te daré diez tribus. El talí representa el reino, el Malhut. Entonces, los que dice no, o llegan y botan el talid irreverentemente, no. Toda esta vestimenta se tiene, que, se tiene que tratar con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza. Ahora, dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el qué. Es significativo de romper, de hacer pedazos el talid. Ahora, era un talid nuevo. Venía una nueva época para Israel. Vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo. El romper el talid significa romper el reino. Talid o manto eh, significa el Malhut shamaim El talid representa el reino. Vamos a primera de Samuel. Vamos para allá. Primera de Samuel. Por favor, pongan mucha atención todos. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Y vamos a leer el 26, si ¿Sí tienen prima de Samuel 15, 26. Y Samuel respondió a Shaul, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel, Shmuel, para irse, él se asió de la punta de su talid, o sea, agarró un zip-zip. Y este se Se rasgó, entonces también se rompió. Entonces Samuel le dijo, "Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino, subraya, de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú." Esas dos citas son claves para entender que el talit se rep representa el reino. Dos, que debemos de portar el talid viviendo en santidad. Si estás en pecado ni te lo pongas. Porque te maldices más de lo que te imaginas. Por eso mantente en santidad. Y si no haces yo te yubás, te yubá. Tres, tenemos que tratar esta vestimenta con mucho cuidado. Yo no llego y boto mis cosas ahí. No, no. Todo con cuidado. Aleluya. Ahora. Aquí es muy importante entonces entender, ya, ya sabemos la historia y vamos a ministrar la historia de la Tanaj, pero vamos a ministrar después primera y segunda de Samuel. Entonces, se rasgó el talid igual a que se rasgó el reino. Se rompió el talid igual a que se rompió el reino. Entonces, lógico, vemos claramente que tanto el profeta Ayasilonita Silonita como el profeta Samuel utilizaban manto de oración. Y recuerda las citas que dimos al principio. No había venido Yahshua. Lógico, los profetas lo aprendieron de la Torah. Pero antes, antes vamos a demostrar con citas en la Taná que ya se usaba talit, manto de oración, desde antes que fuera dada la Torah en el Sinaí. Ahora, vamos a 1 Samuel, amados, capítulo 24. Vamos para allá. Primera Samuel 24, once. ¿Sí lo tienen todos? Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Está hablando. El Melech David, ya ungido como rey, todavía no era, no llegaba a rey, pero ya estaba ungido como rey, y todos recuerdan cómo es la historia de la Tanaj. Entonces, el rey David se acercó con tanto cuidado y cortó un zip-zip. Y eso significaba que el reino ya estaba otra vez, destruido, cortado, que había sido rasgado. ¿Cómo lo, cómo lo podemos saber? Vamos ahí mismo en el, en el verso. Estamos en primera de Samuel 24, 11. Vamos al verso 20. Entonces dice, ¿sí lo tienen? Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable? Talit, reino. Talit, reino. Manto, reino. Entonces el rey David se, se, se acerca. Estaba durmiendo el rey Shaul, le corta un zip, zip y después se lo muestra desde lejos. Mira, no te quiero matar. Sin embargo, tú estás buscando mi vida. Y como había sido ungido por el Hakodes Shaul, aunque después fue desechado, él entendió que al haber cortado el zip, zip el reino ya había pasado a mejor mano. ¿Se entiende? Sí, se va entendiendo. Esto está muy claro, ¿no? Ahora, bueno, es que lógico, si tiene cuatro puntas, entonces cortó una orilla. Ahora, sobre el talí de Yahshua, los malvados, ellos echaron suertes. Vamos a Matiyahú, vamos para allá. Es que para todo israelita, lógico, que ama al Eterno y que guarda Torah, el Talit vale muchísimo. No es en cuanto a precio económico, sino el valor. Ahora tú, tú, tú entiendes, amado Aj, para que vaya quedando un poquito más claro que tú al ponerte el talid, uno perteneces al reino de Yahweh, no de Hasatán. y dos tú representas el reino. Entonces hay de ti si pecas y te presentes con talid porque vituperas el nombre de la vaca dos. No hagan eso. El talid hay que portarlo en Kedusha. Aleluya. Sí. Mateo 27. Vamos para allá. Mateo 27. Y vamos a ver el verso 35. ¿Lo tienen? Cuando le hubieron colgado el madero, repartieron entre sí sus vestidos. Entre ellos el talid. Echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí, eh, sí, partieron o repartieron entre sí mismos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Era una burla de Hasatán a Yahweh. Es decir, que discernía que era el hijo de Elohim, quien es Elohim, eso ya está grabado también, pero él pensó, en pocas palabras, que al utilizar a los soldados para que se repartieran, el reino ya había pasado a él. No sé si me doy estado a entender. Que pasaba de Yahweh a Jazatán. No sé si me doy a entender. ¿Ya está mejor? A ver, ¿cuántos pueden decir un men para que yo vea si van entendiendo? Eso es muy importante, que yo los oiga, porque si no, entonces pienso que no me están entendiendo. Pero no, él no contaba que Yahshua resucitaría y resucitó. Sí. Y el reino es de Yahweh. Sí. Aleluya, y nosotros de él, de Yahweh. Sí. Bendito es el Amakados sí. Bendito es Yahshua Aleluya. Ahora por eso les he comentado esto. A ver, en primer lugar, cuando oro me tengo que poner mi talit. Puedo orar con la quipa, sí, la, la cubierta bien acá de la cabeza, pero en ciertas ocasiones es mejor usar el talit. O sea, que hay que orar con talit más bien. Hoy en la mañana estuve haciendo mi Filot con talit. Ahora, por eso, entonces los amados ajin disiernen, si alguien está enfermo, dice, roe no puede orar por mi familiar, o, o sea, que es creyente, pues. ¿No puede usted traer su talit? Es que no es que se vea uno bonito o no bonito o menos feo. No, no es eso. Es que representa el reino. ¿Sí se entiende eso? Entonces, si tú puedes tener 20 talitot, tenlos. Mira, tengo uno en, en, en mi casa, bueno, en mi casa tengo como 30. Aleluya. Pero tengo uno en el consultorio de la casa, tengo otro en el consultorio del centro, tengo otro aquí, tengo otro acá, tengo otro acá, otro por acá. La cosa es que representa el reino. Es muy importante que no se los olvide, varones. Y por eso los espíritus de Jezabel, de algunas mujeres, dicen: No, nosotros representamos el reino, se quieren poner el talí, pero le toca al varón nada más. Cuando tú ores, amado Aj, amado Aj, Ahora vas a saber que es una señal de que tú quieres estar bajo el talí de Yahshua, que representa el reino y que tú representas al reino. Sí me doy a entender porque Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo y después les dijo a los varones, ustedes son la luz del mundo. No porque las mujeres estén excluidas en cuanto que sean luz o no, no, pero el talí representa el reino. En este caso... Los soldados romanos fueron o actuaron ignorantemente, pero Hasatán no. Sí se entiende. Entonces, hay que tratar el talit, ya su se reprende al diablo, hay que tratar el talit como, como lo marca la Torah, o sea, si representa el reino con mucha delicadeza. Ahora, cuando muere un yeudí, un judío, le cortan los cuatro sipsiot. Y lo envuelven en su talid, perdón que hable yo esto en Shabbat, pero es que en otras ocasiones no hay, no hay otra manera. Lo envuelven en su talid y entonces ya a la caja y a la sepultura. ¿Por qué ellos, como casa de Judá, cortan los ipsip? Porque ya no hay más mandamientos que cumplir por parte de esa persona. No sé si me doy a entender. Entonces, por eso ellos cortan los Sipsi, los cuatro, Sipsiot, los cuatro. Ya no hay, el muerto ya no puede cumplir más mandamientos. Por eso, mientras estemos en vida, hagamos bien los mandamientos. Si se trata de exaltar, exaltar. Si se trata de danzar, danzar. Si se trata de leer Torah, leer Torah bien, con pasión. Igual para las mujeres, aunque no usen Talit. Pero los varones, si van a exaltar, exaltemos bien. Tenemos la, estamos respirando todavía. Entonces nadie nos puede cortar los cuatro sifiot, oh, seguimos vivos, hagámoslo bien. Bendito es Yahshua Hamashiach, hagámoslo bien. ¡Aleluya! Bendito es el Abacados. Ahora pongan mucha, pongan muy, mucha, por favor, pongan mucha atención lo que voy a ministrar. Vamos para Primera de Samuel, ya vimos la cita, pero ahora le vamos a entender mejor todos. Vamos para Primera de Samuel, primera de Samuel, en el 15, en el 15 y el verso veinte. No, 24, perdóneme. 24, 1 Samuel 24, perdóneme. Vamos para allá. Fíjense muy bien lo que quiso dar a entender el rey Saúl. Cuando en el verso once le muestra a David el SIPsip, en el verso 20, ¿sí? ¿Me siguen con la vista? Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en, en tu mano firme y estable. ¿Qué mensaje entendió Shaul? Soy hombre muerto. ¿Queda claro? Ahora, las tradiciones de la casa de Judá, muchas tradiciones de la casa de Judá, no están en contra de la bendita Torah, sino que están sacadas de la Torah, de la Tanaj. Entonces, Claramente Shaul dijo, ya, soy hombre muerto. Alguien me cortó el zip-zip, ya, el rey David. Habla. Nosotros sabemos que las letras hebreas, por eso quise ministrar eso un poquito antes, tienen valor en números, porque no es cábala esto, no, no tiene que ver con cábala o gematría para ver adivinación y cosas de esas. No, no. Entonces, si tú no sabes cómo se escribe la letra, Vamos a ver cómo se escribe zip, zip o zip sipsip. Primero es una letra tzaddi, después una yot, después otra tzaddi, otra yot y una taf. Y ahí dice zip, zip ¿Sí? Está siendo filmado para que tú después lo busques. Una tzaddi, una yot, una tzaddi, una yot. Y una TAF. Ahora, esto sí me gustaría que lo anotaran nada más en su libreta. Y después ya ustedes buscan la, la letra hebrea como tal. La Tzadi vale 90. No es gematría ni cosas cabales. No, eso está. Vamos, es que ellos no, desde antes no, 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 no había cómo les podía explicar. Números, los números son arábigos. Eso ya lo expliqué, ¿se acuerdan? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Bueno, entonces la letra Tzadi, 90. Una Yod, 10. Otra Tzadi, 90. Otra Yod, 10. La Taf vale 400. Entonces llevamos 600. ¿Sí? 90 más 10. 90 más 10. Más 400. Ahora, más 5 nudos que representan los 5 libros de Moshe. ¿Cuánto te da? Seiscientos cinco más los ocho hilos. ¿Cuánto te da? Seiscientos trece mandamientos que debemos de cumplir. Exalta al Eterno, bendito es él. Ale, no, no es nada de cábala, no te asustes. Bendito es Yahshua Mashiach, Aleluya. A ver, repito para los que no pudieron anotar. Sadi 90, yo 10, Sadi 90, yo 10, ya van dos veces, TAV, SIP-SIP, 400 o 600. Y después los 5 nudos, ¿sí? 400 vale la TAV. Los 5 nudos, 605, más los 8 hilos que tienen que tener, 613 mandamientos. Aleluya. Ahora. Vamos por favor a ver el libro de Números, allá, Números 15, otra vez vamos para allá. Y entonces vamos a aclarar lo del cordón de azul. Y vamos a ver si la casa de Judá está pecando o no por traer los hilos blancos, nada más. Dije que iba yo a empezar a dar estudios un poquito más profundos, pero necesito hermanos maduros, y todos creo que son maduros ya, en la Torah. Ahora, a ver, dice el 15, números 15 y 37. Perdón, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Ahora, voy a, voy a aclarar esto porque hay mucha, mucha. El azul aparece como tejelet. Tejelet. Pero no se refiere en el original hebreo, no se refiere tanto al color azul, sino al material. Eso si quieren anotarlo, por favor, no se refiere tanto al color azul, sino al material, porque dice Tejelet. Entonces se refiere al material, no tanto al color. Ahora, en la antigüedad lo extraían de un caracol. Entonces, a ver, no contesten, ¿peca la casa de Judá, nuestros amados ajín, o no, por traer los hilos en blanco? No contesten, no está pecando la casa de Judá por traer los hilos en blanco. Porque el original se refiere al material, y si no hay el material, entonces ellos prefieren dejarlo así. No sé si me doy a entender. Esto es para gente más madura. Si dices, no, el rollo ya está diciendo que, que está bien. Yo estoy diciendo que se refiere a no significa azul, sino es el material extraído del caracol. Uno. Dos. Que se tiñe de azul o de carmesí, según el tiempo en que se extraiga, si es de día o si es de noche. Entonces, por eso se está refiriendo más bien al, al, color, al, al material. Aunque. Es azul. Veo como muchos signos de interrogación hacían sus cabecitas arriba. Se refiere al material. ¿Sí? No tanto al azul. Como no hay el material, la casa de Judá no peca por traer los hilos blancos. Ya veo más signos de interrogación todavía. A ver. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Aleluya. A ver, a ver, a ver, a ver. Tejelet no quiere decir azul. A ver, repite eso conmigo. Si sí, no se refiere al material. Ahora, este material se extrae de un caracol, ahorita no lo hay. Por eso la casa de Judá no peca. Dice que el Eterno quitó eso. Y hasta que venga Mashiach y Yahshua, o en vísperas de que venga ya, volverá a ver Caracola. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, cuando veas un amado casa de Judá, ¿y tú por qué traes los celos blancos? Y te pones al tú por tú con alguien que sabe más de Torah, te va a dar dos cachetadas, te va a decir, aprende primero el Aleph. ¿Sí o no? Conclusión de, este, de esta partecita. No peca en la casa de Judá por traer los hilos blancos nada más. Porque se refiere al material. Yo sé que esto va a caer controversia. Investiguen, investiguen. Ahora, vamos por favor a Éxodo. Vamos por favor para allá. Vamos a Shemot. Bueno, es que ¿qué representa el Tejelet? Anótenlo si quieren. Representa la, la realeza, la majestuosidad del rey, quien es Yahshua Hamashiach. Amén. Aleluya. Bendito es el abacados. Ahora, todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí. Toda, no anoten eso ya. Vámonos. A, así, todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí y Moshe ya usaba talit. A ver, atentos. Todavía no había sido dada la Torah y Moshe ya usaba talit. ¿De dónde lo aprendió? de sus ancestros, de los levitas, etcétera, de Aarón, etcétera. Es que todo va hasta Abraham y hasta más arriba. Ahora, vamos a ver Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6. Aleluya. Tienen Shemot, Éxodo 3, versos 5 y 6. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra que a dos es. Y dijo: Yo soy el ojín de tu padre, el Ojín de Abraham, el Ojín de Isaac y el Ojín de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro. Siempre que tú leas que un israelita se cubre su rostro, es con el talit. No es así nada más con una sábana, cualquier cosa que se les ocurra. Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Entonces, Moshe cubrió su rostro. Ahora lo vamos a ir demostrando. Ahora, en el capítulo 16, vamos para allá, en el capítulo 16 de Éxodo, todavía no había sido dada la Torah, todavía no. Y ya guardaban el Shabbat. ¿Cómo lo supo Moshe? por los ancestros. Y no había sido dada la Torah en el Sinaí y ya guardaban Shabbat, porque Adán guardaba Shabbat. Aleluya. Ahora, tenemos Éxodo eh, 16, 23, ¿verdad? Les dije 23 y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el cada dos día de reposo, el reposo que es consagrado apartado a Yahweh, lo que habéis de coser, coserlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinar hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Shabbat. Y todavía no había sido dada la Torá en el Sinaí. ¿Sí queda claro? Ahora, todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí. Y Abraham sabía perfectamente bien que no debía robar, que no debía matar, porque la Torah es eterna. La Torah es eterna. Ahora, por ejemplo. El castigo a Caín, eso ya lo ministraron en las Parashod, en los cinco libros de Moshe, en Bereshit. ¿Cómo sabían que era pecado matar? O sea, ¿por qué huyó Caín? Todavía no había sido dada la Torah, lógico. Ni siquiera había nacido Noah. Noé, sí me estoy dando a entender. Entonces ellos ya sabían, se sabe lo que es pecado. Vamos a Primera Reyes 19, vamos para allá, amados Sahim. En Primera Reyes 19, el talín lógico no es para presumir, para sentirnos más que los demás, al contrario, es un signo de humildad. Estamos bajo, bajo las alas de Yahshua. Primera de Reyes 19, verso 11. Aleluya. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh y aquí Yahweh que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las pellas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Eliyahu cubrió su rostro con su manto. Es lógico que Moshe cubrió su rostro con el manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces ahí Eliyahu? A ver todos el trece amados, omén. Ciertamente se, se cubrió con su manto, con su talit. Vamos por favor a Zacarías. Vamos para allá, amados Sahim. Zacarías 8. Y en el verso 23. Y es que está hablando, mira. Muchos piensan que está hablando aquí de Yahshua. No, Yahshua es Elohim. A lo que voy es que se piensa que el Eterno está levantando varones en todo el mundo. Por eso yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. No soy el único ni el mejor. Hay varones en el mundo que están predicando la Torah. Entonces, en Zacarías 8:23 dice... Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días se acontecerá que diez hombres de las naciones, naciones, casa de Israel, levadura, y entonces la mujer mezcló eh, la levadura y tres medidas de harina, y Sara, ¿recuerdan todas las administraciones? Sí, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días se acontecerá que diez hombres de las naciones, la casa de Israel, de toda lengua, tomarán del manto a un yeudí diciendo, iremos, aquí está en plural ya. Con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Aquí está en plural. No está hablando de Yahshua. Muchos han querido dar esa interpretación, pero no es, la, no es la correcta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de las naciones el Eterno levanta un varón, aquí, allá, etcétera, etcétera. Entonces, de diez naciones que son casa de Israel, se toman de los Ipsi, de los Ipsiot, de un judí, vamos, porque sabemos que Elohim está contigo. Y eso se está cumpliendo en todo el mundo, no nada más acá. Aleluya. Primera de Samuel, vamos para allá. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Recuerdan que Shaul fue a consultar a una divina. ¿Sí? Entonces, eh, cosa que está prohibida por la Torá, por el mismo Elohim Yahweh Sebaot, entonces en, en 1 Samuel 28, 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? de la persona que estaba apareciendo ahí, ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto, Shaul entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ok, aquí entonces el rey Shaul va y pide la invocación del espíritu de Samuel a una divina, la divina de Endor. Pero esto, basados en la Tanaj, es una falsificación. No fue Samuel, fue un chef, un demonio. Muchos han querido darle la interpretación, inclusive en la casa de Judá y mucha casa de Israel que dice que es mesiánica, diciendo: Sí, fue Samuel. Los muertos ya no tienen nada que ver. En el caso de Moshe. Y Deliahu, de que sigue vivo, en la transfiguración fue otra cosa. Había un propósito específico y estaban con Yahshua en la transfiguración. Aquí está interviniendo Hasatán, Yahshua a le reprenda, a través de una bruja. Sí se entiende, porque muchos han dicho, bueno, pero si Moshé regresó y estuvo con Yahshua, sí, con Yahshua, no la invocación de una bruja. Sí queda claro eso. Entonces esto es una falsificación y el diablo, y a su le reprenda, sabe hacer las cosas. Por eso le puso talit a esta imagen, porque sabía entonces que con el manto entendería Samuel que sí era en realidad. Y hay espíritus de adivinación y lógico que el diablo sabía que al otro día iba a haber una batalla y que iba a morir. Recuerdas lo del corte del rey David? sobre el, el, el talit de Shaul, fíjense cómo dice el 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene. ¿Por qué dijo cubierto de un manto? Qué casualidad, hasta el talit. Y entonces Shaul enten, entonces dice, aquí entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Esto es una falsificación, no es en sí que se apareció eh, eh, Samuel. Ahora vamos a vamos a segunda de Reyes y explico ahorita. Vamos a segunda de Reyes, amados Sahim. ¿Sí quedó claro? Para los que todavía había alguna duda porque a veces no, 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 no. Segunda de Reyes 28. Segunda de Reyes 28. Cuando lo tengan me dicen un amén. ve para acá. Dice, tomando entonces el yajo su manto, lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. A ver todos. Amén. Si así lees en un Shabbat que está entre su ¡Qué tremendo! ¡A ver, fuerte! ¡Humén! <laughs> ah. ¡Aleluya! Ahora, fíjense muy bien. Aquí está este otro talit. ¿Qué es lo que hizo el Iyahu? O sea, si el talit estaba así, entonces él lo dobló. Y aquí quedaron los sipsiot. ¿Sí? Y entonces él golpeó así. ¿Queda claro? Porque no, no, vamos, es que representa el reino y el reino implica los mandamientos. Este ya está muy viejito, fue el primero que tuve. Entonces, esta es la manera como dobló el Yahu, el Talit. Bendito es el abacados. Ahora, cuando un varón Kadosh, un varón Kadosh, porque sí los hay, todas Ora con su talid puesto, aleluya. Hay fuego del Ruajacodis. Digo un varón Kadosh, no que esté vacilando ahí con el pecado, eso ¿eh? un varón Kadosh se pone su talid se guarda en santidad, guarda sus ojos, guarda sus manos, es cuando suceden los milagros. Y en este caso del Iahu, lógico, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió? Sucedió algo sobrenatural, porque entonces, vamos, se detuvo el río Yarden, el río Jordán. Lógico que la mitad del río, la que iba hacia abajo, esa siguió. Y no se desbordó toda el agua que venía. Ese es el milagro. O sea, son dos milagros. Abrir el, el, el jardín. Pero la cuestión es que el agua de acá bajó. Pero ¿cómo se iba a detener toda el agua que venía? Doble milagro. ¿Habías pensado en eso? A ver, sinceramente, ¿habías pensado en eso? Exaltamos a la vaca dos. Bendito es Yahweh, qué milagro. Aleluya. Ahora, aleluya. Ahora. Vamos a Segunda de Reyes en el, ahí mismo en el dos catorce adelantito. Si ¿Sí lo tienen. Y tomando el manto de Eliyahu, que se le había caído, no, no se le cayó, se lo dio. Golpeó las aguas, aquí está hablando de Elisha, y dijo: ¿Dónde está Yahweh el Elohim de Eliyahu? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, con el talid, con los ipsiot, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elisha. El a ver el 14, ¡Omen! Ahora entendamos esto. Pongan mucha atención ahí. No se trata de molestar a nadie. Si a alguien le cae o le, quepa, ¿cómo le queda el saco, póngaselo. Representa el reino, el talit. ¿Cuántas personas no han sido bendecidas por tu culpa? Porque el talit representa el reino, el malhud ha Hashamayim representa autoridad, que dushá guarda los mandamientos, los 613 preceptos. Y tú pecas, vacilas, jajaja, ja, 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 y te ves, pues, pides perdón y otra vez te pones el talib. No hay unción, no hay bendición, no hay poder para una persona así. Entonces, es tiempo ya, varones, amados Ahín, me estoy refiriendo a los varones nada más, hacer un verdadero auténtico teshuva, se supone que lo hiciste en Yom Kippur y ahora sí representar el reino, porque muchas personas por tu culpa no han sido bendecidas. Qué tremendo, eh. ¿Hasta dónde llega? Y el Eterno te lo va a demandar. Que ya habiendo estado circuncidado, inclusive yo les hice el corte a todos sin cobrarles. Bendito es Yahshua Mashiach. El último corte fue el miércoles antes de Sukkot para confirmación de pacto. Entonces, hay de ti y de ti y de ti y de ti y de todos y de mí si pecamos. Yo no voy a pecar. Yo me voy a guardar en Kedushah. Sea quien sirvo. Bendito es el Abacadosh. Entonces. Imagínate ya cuántas personas se dejaron de decir, ahora, no, que el reino de los cielos, el Manjú Shamaín, el nombre de Yahweh, no sea vituperiado por tu culpa. Ponte el talid siendo un kadosh y vas a ver el esplendor de Yahweh. ¿Cómo pedir por tus hijos para que sean salvos, pecando, vacilando, y después poner el talid? Ahora sí, representa el reino. Si tú sigues pecando, doble juicio va a venir sobre tu vida. No te deseo ese mal, pero sí va a ser. El eterno dice, siete veces más os castigaré. ¿Está? Entonces, tengan cuidado. Pues, ¿Cómo pedirle al eterno y ponerle talir y mucha braja y etcétera, etcétera, y mucha pompa y tanta cosa? Y estar en pecado es muy peligroso, es mucho muy peligroso, es mucho... No. Conságrense y usen su talía. supuestamente se hizo Teshuvah. Vamos a Malachi, Malaquías 4, verso 2. Representa el reino, ¿te das cuenta? Representa el Malhut. Bendito es Yahweh. Por eso hay poder, hermanos preciosos. Hay poder, hay bendición. El Eterno quiere usarte. Es cuestión de que seamos conscientes de ello. ¿Quién tiene malajía, amados? 4.2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, el talit, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, todos fuerte como si estuvieras vivo. Amén. Ahora, ahora, pongan mucha atención. El pueblo de Israel, cuando vino Yahshua a Mashiach por primera vez y viene por segunda vez, cuando vino por primera vez, sabía esta profecía. Bien que conocían esta profecía de Malachi. Recuerda, es el enviado. No se sabe quién, qué profeta fue. Puedes escucharlo en la página gozoypaz.mx. Ellos sabían que cuando viniera Mashiach, si se tocara su talit, serían sanados. Y lo hizo muchas veces y el pueblo se cegó. Mateo 9, vamos para allá amados aquí, vamos a Mateo, a Matiyahu, el capítulo 9. En el verso 20. Aleluya, esto tú ya te lo sabes, pero ahora estamos entendiendo mejor. Amén. Y aquí una mujer enferma representa a Israel, de flujo de sangre, inmundicia, inmunda, desde hace doce años, hacía doce años, las doce tribus, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, de su talid de Yahshua. ¿Y se sanó? Verso veinte, Amén. Recuerda lo que dice Apocalipsis 12 y entonces vi la señal de la mujer. Es Israel. Es la, está hablando, aunque era una mujer real, pero el Eterno nos está enseñando claramente. Era una mujer real, sí, de carne y hueso y circulando sangre por sus venas, pero representaba a Israel inmundicia, inmundo, en pecado, ciego por el pecado. Ahora, no nada más esta mujer sabía la profecía. Entonces quiere decir que sí leía la Tanaj. Aleluya. Porque nada más hay un solo verso en cuanto que vendría el son de justicia y traería sanidad en sus sales. Eso es Malachí, Malaquías 4:2. Vamos, por favor, adelante, amados, en Mateo Matillahu 14. 14, verso 36. Entonces no nada más la mujer, perdón que sea repetitivo, sabía esta profecía, la sabían muchísima gente, muchísima gente. Mateo 14 verso 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, de su talit, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. A ver, todos el 36. Amen. Vamos a Marcos, amados. Marcos 6 en el 56. Aleluya, bendito Mashiach Yahshua. Es que en él, en él está la sanidad, la bendición, todo. Mantente bajo el talí de Yahshua, no peques, no hagas la Shonjara, guárdate y verás todo en bendición, serás bendecido, serás prosperado en todo. Aleluya, dice Yahweh, no yo, dice Yahweh. ¿Sí tienes 56? Y dondequiera que entraba en la aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el morde de su talit. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos, tremendo. A ver, todos el 56, Amén. Acatado. Ahora, entonces ya arrepentidos, usar bien el talit, saber todo esto que representa el reino, después bajas el video de, de YouTube, primeramente el eterno estará pronto, y fuera de Shabbat, lógico, y regálalo entre gente que use talit, para que sepa lo que significa el talit, porque mucha gente no sabe qué significa el talit. Hechos, vamos al libro de los Hechos, amados, en Hechos 12. Kefas y todos los talmidín usaban talit. Abraham usó talit. Hoy vamos para allá. Hechos 12 versos 7 y 8. Amén. Y aquí que se presentó un malaj de ladón y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Kefas en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Mira, eso es lo que hacemos todos los hijos de Israel. Oye, Ah, ¿no puedes venir? ¿Ah? Y una pachorrera para que venga el aj. No, pronto todo, rápido, aleluya. Levántate pronto. A ver, repite eso. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el malac síñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu talit y sígueme. Tremendo. Todo varón de Israel usa talit. A ver, el, el ocho, todos, omén. De hecho, lo deberíamos de traer todo, todo el tiempo. Por eso andamos con el talikatán. Pero lo deberíamos de traer, de traer todo el tiempo, lógico, en este mundo tan pecador allá afuera, etc. Bueno, hay cosas, pero trae tu talikatán, tu sipsiot. Aleluya y honra a Yahweh. Apocalipsis 19. Vamos a Gisgalud, amados. Vamos para allá rápido antes de que te duermas. Aleluya. Yo creo que o han comido mucho o se han desvelado. Las dos cosas, las tres cosas, Roe. Qué tremendo. Apocalipsis 19 verso 11, Si ¿Sí lo tienen. Entonces vi el cielo, los chamain abierto, y aquí un caballo blanco. Aleluya. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Eso ya está explicado en el libro de Gisgalud en la página gozo y paz. Y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas ya está ministrado, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre original estaba vestido y su talit teñido en sangre, ese es el original, y su talit teñido en sangre y su nombre es la palabra de Elohim recuerda que no es verbo es la palabra de Elohim él es el Mashiach él es Yahweh entonces, la palabra es Isutalit, teñido en sangre. Ahora, eh, dice, Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada, la Torá, aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Elohim, todopoderoso. Eso ya está ministrado. Ahora, en el verso 16, y en su vestidura y en su muslo, eso ya lo ministré, tiene escrito este nombre, que él es el, 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 el Sadik. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es esto? A ver, el Mashiach no está con los muslos descubiertos, y menos con un tatuaje. Está hablando del sip, de los sipsip, sip, en su muslo. Porque nosotros cuando nos sentamos muchas veces, aquí, aquí quedan los sipsip, sipsiot. Sip en los muslos. Entonces está hablando aquí y en su vestidura, que es el talid, y en su muslo está escrito en el talid, en, 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 porque él representa el reino, él es el reino. No habrá más luz, Yahshua será la luz, es la luz. No necesitaremos luz de este tipo, bendito es el dos. Ahora... Recuerden, 613 mandamientos, Tehelet es no el color, sino el material. Vamos a ver Eship. Entonces, no, 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 no tiene nada que ver que los muslos, no, no, es una abominación eso. Vamos a ver Eshib, amados, en el, en el capítulo 24. Ver 24, versos 2 y 3. Ya voy terminando. Y en Bereshit 24, versos 2 y 3, y dijo Abraham, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. O sea, en los ipsiot, en los ibsiot acá. No en el muslo y cosas obscenas. Pensar, no, 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 en los ipsiot. Y te juramentaré te por Yahweh, el ojín de los cielos y el ojín de la tierra, que no tomarás para mí mujer de mi hijo mujer de los hijos de los cananeos entre las cuales yo habito ahora no tiene que ver con cosas inmorales vamos por favor a Berecib 47 Berecib 47 verso 29 entonces seguramente por el reino es algo muy delicado Berecib 47 verso 29 El criado, el ser, el sirviente, sabía que si fallaba era hombre muerto. O sea, ellos sabían el significado. Conozcamos realmente el significado de lo que nos ponemos, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene Beresí 47-29? Llegaron los días de Israel, de Jacob, de Israel, para morir. Y llamó a Yosef, su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, en los zip y harás conmigo rajen y verdad. Y todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí. Y Abraham usaba talid. Y Jacob usaba talid. Te ruego que no me entierres en Egipto. A ver, todos el 29. Ome. Así juramentaban y nosotros podemos hacer lo mismo entre varones. Pon tu manos en mi, mi sipsiot y júrame esto. Se puede. Se puede. Había palabra y sabían lo que hacían si tocaban los sipsi. Tremendo. Entonces así juramentaban. Ahora, todos los kadoshim hemos ministrado y hay cantidad de citas, no da tiempo, pero todos los kadoshim... Usaban talit. Todos los kadushim usamos talit. Yahshua vino con su talit y vendrá con su talit. Amén. Ahora, el texto de Corintios que la cristiandad no entiende, donde no hay que cubrirse la cabeza que somos una bola de apóstatas etc. Etcétera, etcétera. Si no entienden el Aleph, no saben ni siquiera dónde está en el mapa Israel, ¿cómo van a entender todo esto? Es algo más allá. Bendito es Yahshua Hamashiach que nos dio su Torah. Y benditos son los ahim que se guardan en Kedushá, que temen al Eterno y que portan su taliz, Porque representa el reino. Aleluya. Ahora, aleluya. Bendito es el dos. Ahora, fíjense muy bien cómo le hago. Esto va ya en la práctica. Ya en la práctica. Entonces, a ver. Yo hago una tefila. Entonces, hago una tefila. Puedo orar con mi equipa, sí. Me la... Pero yo hago una tefila con el Talid y ya representa otra cosa. Porque no le juego al payaso. Uno, no se hace negocio con la palabra del Eterno. Se ministra por amor a las almas. Entonces, cuando voy. O, como lo vemos acá, oro con el talid, sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy sintiendo. Por eso me da celo cuando no exaltan como el Eterno se merece. Porque si se guarda un varón en Kedushah, yo me guardo en Kedusha, pero sí que hay varones aquí que se guardan en Kedusha, y allá también. Se está representando el Malhud Hashamayim. Y es cuando oramos, imponemos las manos, y la Kabod es para el Eterno y sucede milagros. Pero hay tanta incredulidad y tanta desconfianza, pero más bien por incredulos en el pueblo, tanta desobediencia, etcétera, que se duda y es falta de fe y es una falta de respeto, más que de falta de respeto, es un pecado contra el eterno. Entonces, ahora, amados ajín varones, cuando porten su talit, ya saben qué están representando: el Malhud Hashamay. Ahora nada más los varones, pónganse todos de pie. Nada más los varones, las mujercitas quédense sentaditas. Nada más los varones pongan. Y no se sientan menos las mujeres, que el Eterno les ama. Uh, con ese gozo. Es que para nosotros no dejó nada. Y no pares los hijos. Aleluya, aleluya, mujeres. Aleluya. Bendito es Yahshua Ahora los varones nada más permanecen de pie. Entonces, el llamado para a este bello grupo de hermanos de Ajim y allá es que ya sabes: cuando tú dices, Sabes que vas portando el reino en tu cabeza y que representas al reino, al Manjun Hashamaín. Y si tú te guardas en Kedushá, entonces pides al Eterno con, en adoración. Si necesitas trabajo, lógico, te lo dará fuera de Shabbat. Si necesitas eh, bendición, si necesitamos salud, si necesitamos... Y entonces él nos, usa, él nos usa según los diferentes dones y talentos. Ahora todos los varones repitan conmigo. Abacadosh. Ahora yo entiendo lo que representa el talento. El malhudja hashamain. Abba, yo me mantendré en Kedusha, no pecaré, no quiero vituperar tu nombre entre los Goyim. Abba, úsame para tu cabot. Ahora véame tantito. Entonces, se pone uno el talid y esto ya es, no, no, no tiene nada que ver con Kabbalah. Cuando yo oro así para que de los cuatro puntos se vayan arrepintiendo, y eso es porque el Eterno así lo puso en mí, y entonces representa los cuatro puntos cardinales. Todo tiene que ver, después lo voy a ministrar ya en otra, en otra ocasión. Y entonces uno reclama las almas para Yahshua, y es cuando empieza a ver fruto. ¿Por qué se da eso, amados preciosos? ¿Por qué se da? Porque en el caso mío, y espero que tú lo hagas, decidí consagrarme, apartarme para Yahweh y entonces cuando yo me pongo el talín se representa el reino que está sobre mi cabeza y entonces es cuando sucede bendición no falta el trabajo no falta esto, no falta el otro, si estoy enfermo me sana y me da más fuerza, lógico sin agotarme aleluya y, y, y me da bendición me da palabra, me da discernimiento entiendo mejor su Torah y es cuando suceden los milagros Desgraciadamente hay mucha incredulidad dentro del mismo pueblo, dentro de la misma que local y la misma mundial, dice, ah, sí, Se puso su, su talento. ahora ya sabe lo que significa y por qué suceden los milagros. Exaltamos a la vaca 2. <laughs> Aleluya, Aleluya, le jalera al eterno ahí, Aleluya.